Hi everyone, this is Mijita's Basket. She's a Maltese with Jack Russell and she is 11 years old. She was born on August 9th. She's gonna be 12 years old soon and she's our little princess. What I got her in her basket is gonna be a little bit hard, but I'm gonna try to show you. We got her some cookies, and they're dog cookies, and I got her some of these, and if you open them, they have, treats inside, obviously dog treats, and I put it outside for a little bit. I got her her little nail polish, and then a pink one. Le agarré pinturas de uñas de perrito para la princesa. Unas galletas que son de Easter, pero son de perro. Una paleta. También es de perro. Todo lo que hay aquí es de perro, no es para humanos. Lo único es los Peeps, estos. Pero esto es más para decoración. Yo y mi esposo no los vamos a comer. Es nomás para ponerlo en la canasta. So, we got her a lot of treats. All the treats are from dogs. This one, it's a cute one. She got this one. So cute. She got this toy. It's a unicorn, and it is for dogs. I know over on here somewhere, they say dog toy. Es un juguete para perros. Pero se mira tan bonito que parece como si fuera de una niña, ni siquiera parece que fuera de perros. It looks so nice that it actually looks like if it was a real toy for a little girl and not for dogs. I got her one of these for her hair. She always used this one. She got more treats. A lot of treats. One of these. And she got a lot of bows. She wears bows all the time. And she loses bows all the time too. Ella le agarré muchos moños porque ella usa muchos moños todo el tiempo. Ella tiene unos lentes. She got her little glasses. And I got this. This one is a unicorn. Este es un unicornio que se me hizo muy, muy bonito. Y es también para perros. Y eso es lo que tiene mi tita en su canasta. Y ahora ya no se va a mirar tan bonita. Pero es lo que ella tiene en su canasta. That's what she has in her little basket. She's the princess of the house. Ella es la princesa de la casa. Y por eso le agarramos muchos moñitos y nomás los puse así. Para que cupieran, porque después me di cuenta que le agarré demasiado. So I got all the bows and I put them here because I realized she got so many bows that they don't even fit in here. So I just put them like that. And yeah, this is her little basket. Oh, I forgot to show you. This is a little dog from Victoria's Secret. It's a tiny little baby, so she's getting that too. And it's hard to record. But yeah, this ones, they all have little treats inside. And this is her little basket. She got nail polish, the pink ones. Ella agarró las pinturas de uña más como de niña porque ella es más girly. She's a really girly dog. Y a Mia la agarré también, pero a ella le agarré de color más como más oscuros.
Mia got some, but she got like darker colors. Because whenever Mijita gets her hair, I mean, her nails done, she wants to get her nails done too. Cuando Mijita le pintamos las uñas, también viene Mia y quiere que le pinten las uñas a ella también. Todo lo que hagan con los otros perros, Mia también quiere lo mismo. Así que esta es la canasta de Mijita. Y sí, vamos ahora a enseñarles la canasta de Mia. Okay, so this is Mia's basket, and she got one that says things. Porque ella todo quiere, todas las cosas ella quiere. Cualquier cosa que los demás perros agarran, ella también quiere. So she got all this stuff. Mia, ella es un Rottweiler con German Shepherd. Mia is a Rottweiler mixed with German Shepherd, and she loves to eat. She does not care too much about toys, but she cares about toys if Saddam has toys. Ella nomás le importa los juguetes. Si Saddam tiene juguetes, ella también lo quiere. Entonces le agarramos una hamburguesa y un hot dog y un perro caliente. We got her a cheeseburger and a hot dog. And we got her cookies too. Le agarramos galletas también de Easter. Y también le tocaron estas. Qué bueno que se abrió porque es más fácil para que lo vean. Son treats para perros. There's treats for dogs inside, like the other one. Boy, it's really hard to put it back on. There. Okay, and she got one of these. She loves to go and catch stuff with Saddam in the park. A ella le encanta ir al parque y agarrar las cosas como Saddam. Le agarramos este que está tan bonito, tiene este sonido y luego también hace este. Que me encantó porque está rosita fuerte con negro, son mis dos colores favoritos y pensé, Mía le va a encantar también. Y a ella le agarré sus pinturas de uñas, pero son pintura de uñas un poco más, color más fuertes porque ella tiene las uñas negras aparte. She got this one's one because she's more tomboyish and two because she has black nails, so she needs to get darker colors so you can actually see that she has her nails done. Y también este es un hueso grandote. This is just a big, big bone for her. She got a bag of a lot of treats in here too. También a todos les pusimos una bolsa con muchos, ¿cómo se llama? Huesos y pues cosas para que coman. Esto que está aquí es para que no se hagan malos. Entonces, por mientras que hago el video, no quería que se me echaran a perder. Así que le puse eso para que ma se mantengan buenos por más tiempo. Le agarré un peine. Cuando yo peino a Mijita, Mía viene de chismosa y también quiere que la peinen, aunque no tiene pelo, pero ella de todos modos es la que más pelo se le cae. Y ella es la que también pues la tenemos que cepillar. Así que le agarré ese y le agarré un peine para que se sienta que también a ella le hacen lo mismo. Porque ella siempre sí es así. I got her another treat. So I got this comb because whenever I comb Michita's hair, she wants to be combed too. She just wants everything the same. Le agarré, este es una pizza. I got her a pizza. And it's for dogs, and I thought it was so cute when I saw it. I got her a lollipop too. Hers is yellow, and Mijita was kind of like pinkish. And yeah, I think that's kind of all, everything. Yeah, that's it. So this is for Mia. Mia, she really wants to eat everything. She doesn't care about everything else, only if she sees the other dogs. A Mia nomás le importa comer todo. No le importa tanto los juguetes ni las pinturas de uñas, nada. Solamente cuando mira a los otros que le hagan eso, ella también quiere. Y ya, pues ya la canasta ya no se mira tan bonita porque las estoy tratando de enseñar, pero sí, esta es la canasta de la mía. Y le pusimos un moño azul, aunque no tiene pelo ella, pero a veces me hago así como que le pongo el moño y se cree mucho, aunque no se le queda, ella piensa que ya se lo puse.
So sometimes I put the bow and she thinks she has it on and she thinks she's a shit. But yep, that's Mia. So this is Adam's basket. He's the boy of the house. He's the main one. He's the little boy. He loves to play with toys. And he is 7 years old. And he's a Bichon. And he's our favorite. We're not going to lie. Because we got him since he was a baby. And he is just so cute. Este es para Saddam. Saddam es un perro que es Bichon. Y es un perro hermoso que nos encanta. Es el consentido de la casa. Él tiene 7 años. Y él nació en noviembre. Y pues les voy a enseñar un poco. Este es un control remoto que me encantó en cuanto lo vi. Dije, ay, no puede ser, qué bonito está. Es un control, es para perros. A ver si puedo. Está bonito. Ese para cortarle las uñas. Esto que está aquí. Y a él obviamente le tocaron muchos juguetes. Porque él sí juega mucho. Pero casi, bueno, creo que a todos les tocó casi los mismos de juguetes. Pero este se mira más por las pelotas. Le agarramos un perro caliente. Un hot dog. We got him a hot dog. We got him a cheeseburger like Mia. We got him eggs. It's a basketball, a football, a soccer, and baseball. Le agarramos pelotas de fútbol, de soccer, de basketball, y de baseball. And another toy over here, football. I love football, so I thought he wanted that. Le agarramos una paleta. We got him a lollipop too, but his is green. And the same, a lot of treats like the other ones. And cookies, Easter cookies. And in all of them, they have treats too. So there they are. My fingers look redder than in here than in real life. I was eating chips with hot sauce and lemon. I'm addicted to it. Sorry. You are going to see that a lot. And I got in this. Poopies. Little bags. Mia has one. Mijita has one. He has a black one now. So I got him balls, 1, 2, 3 right there. And he got a pizza like Mia and one of those for his hair. He actually gets his hair done all the time because he has long hair. Well, I cut his hair, so right now he doesn't have a lot of hair, but it's growing really fast. So yeah, I like him more with a lot of hair. One like this one, they all got this. And another toy. And that's pretty much some peeps that we're gonna eat. It's just more for decoration for here. And yeah, that's what Saddam got. Esto es lo que agarró Saddam. Esto para ir al baño. Son bolsitas para que recogerla al baño. 3 pelotas acá atrás. Y este que es un juguete que le avienta, si lo va y lo cacha, a él le encanta todo eso. Pues ya les enseñé esto. Y esto es lo que le tocó a Saddam. Espero que les guste. Y los vemos. This is my husband's basket. I made this last year. It was a Milwaukee Tools basket. Esta es la canasta de mi esposo, era de herramientas de la marca Milwaukee. Lo que hice fue pintar los huevitos y luego les puse como unos stickers que tienen herramientas. I painted the little eggs and then I just stick little tools
And he said he loved it. He never had one like this. Es la canasta de mi chita. Esta es la de Mia. Y esta es la de Saddam. Don't forget to like and subscribe. No olviden suscribirse y darle un me gusta.